¿Estás despierto, hijo? Sí. Pensé que dormías. Como estabas con los ojos cerrados. Para mí es lo mismo tenerlos abiertos que cerrados. Me sentiste entrar y fingiste que no sabías que yo estaba a tu lado. ¿Por qué, José Julián? Usted sabe que me gusta estar solo. Estás solo todo el día. Nos duele mucho cumplir ese deseo tuyo porque quisiéramos acompañarte, ayudarte. No me gusta que me ayuden. Quizá tú no necesites, pero nosotros sí, hijo. ¿No quieres que conversemos? Tengo muy pocas cosas de qué hablar. Pero... ¿Qué quiere? ¿Que le hable del clima? ¿Que le diga que el día está hermoso? ¿Que el sol brilla? ¿Que el cielo está azul? ¿O quiere que le comente sobre la última exposición de pintura? ¿O de repente quiere que le diga que la chica linda de enfrente, cada vez que me ve, me sonríe? No me hables de esa forma. Sabes bien que me duele. Por eso mismo. Si no quiere sufrir, no entre aquí. José Julián. Mamá, ¿quiere...? ¿Crees que me gusta causarle dolor? No. Por eso evíteme tener que hacerlo. ¿Pero por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué levantas entre los dos ese muro de amargura y de resentimiento? Mamá, por favor. ¿Por qué me lastimas y te atormentas tú también, hijo? Déjeme, por favor, mamá. Déjeme y váyase. ¿Por qué no tratas de resignarte, hijo? ¿Por qué no tienes un poco de conformidad? ¡No puedo! ¡No quiero conformarme! Lo único que quiero es que me dejen solo. Es lo único que pido. Es egoísta de tu parte, José Julián. Deberías pensar un poco en los demás. Compadecerte de nosotros. No quiero que me compadezcan. Ni quiero compadecer a nadie. Lo único que pido es que me dejen tranquilo. Que me dejen en paz. Que se olviden de mí. Que se hagan la idea que no existo. ¿Es mucho pedir eso? Dime, ¿es mucho pedir? Por favor, hijo, por favor. Mamá, por favor. Mamá, por favor, no llore. Usted sabe que no lo soporto. Mamá, por favor. Mamá, por favor. No se gana nada con eso. Nada se remedia con eso, por favor. No llore. Me va a hacer sentir peor. Se lo ruego. Ya no lloro, hijo. Ya pasó. Mejor así. Ahora, por favor, váyase. Y déjeme solo. Yo comprendo que la habitación cerrada la deprime. Salga. ¿No quieres que te lea algo? No, de veras. Estoy bien. Por favor, solo quiero que me deje solo. Váyase y déjeme solo, por favor. Claro que sí. Hay comida para todo un regimiento. Hay ají de gallina, frijoles, olluco y carapulca. ¿Tú quieres que te sirva en plato o te traigo de una vez la olla? ¿Tú estás moleta o es mi idea nomás? ¿Moleta yo? No, ¿qué va? Bueno, entonces sirve un poquito más. ¿Que tú no te das cuenta? Vamos a casa de Modesta a mendigar los restos de comida. No tenemos ni un centavo para nada. Y tú lo único que preguntas es que si no hay más comida para meterle a Buche. ¿De dónde, Amado? ¿De dónde? No me estás diciendo que hay frijoles, que hay oyuquito. Me he salido por la pura alberja. Ay, es que tú no entiendes nada. Tienes que entender que todo tiene un orden. Primero, tú
consigue la plata. Después vamos a comprar. Luego yo cocino y el último tú comes. ¿Cómo quieres comer si no he cocinado? ¿Porque no he comprado? ¿Porque no has traído la plata? Ya decía yo que estabas amarga. Claro. Y como las mujeres son medio locas, le echan la culpa a su marido de todos sus problemas. ¿Pero es que no te has dado cuenta de que tú no eres mi marido? Ah, no, pero molestas como si fuera. Ah, no, señor. Ahora mismo agarro mi pulso y me voy. ¿Tú te has vuelto loca, nena? ¿A dónde vas a ir? No sé. No te preocupes, Azucena. Pronto vamos a salir de esta situación. Lucecita se va a encargar. Solo nos queda esperar. ¿Y mientras esperamos qué? A veces me siento medio sola. Tú en tus cosas y yo en las mías. Tú con tus caballos y yo con mis trapos. Tú en tu cuarto y yo en el mío. ¿Cómo debe ser? Oye, es que tú no entiendes nada. ¿Y a esta qué le pasa? Debe ser que el hambre le tiene la tutuma trastornada. Pase, padre. Es por aquí. Ay, padre mío. Ay, ¿cómo estás, hija? Modesta me contó todo. ¿Cómo está tu pie? Bien. Si se tomó la molestia de venir hasta acá es porque me tiene buenas noticias, ¿no? Aparecieron.